La Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Itagüí anunció hoy que descubrió dos especies de fauna silvestre que nunca habían sido vistas en este municipio. Los animales identificados como zorro perro y marmosa fueron encontrados en el humedal de Ditaires. Con una cámara de fototrampeo, la alcaldía de Itagüí logró avistar a un zorro perro y a una marmosa en el humedal de Ditaires. La administración municipal precisó que estas dos especies de fauna silvestre nunca habían sido vistas en estas zonas naturales. Es por eso que desde la Secretaría de Medio Ambiente venimos realizando procesos de educación y sensibilización con la comunidad para no atraparlos ni alimentarlos y mejor aún motivar la conservación y protección de los mismos. La alcaldía de Itagüí destacó que además de las dos especies nuevas, ciudadanos han reportado la presencia de otros animales en varios sectores de la localidad. Invitó a seguir ayudando con estas identificaciones. Te invitamos para que si te encuentras un animal silvestre de estos por tu sector, nos informes y contactes a través del número telefónico 373-1960. Este año han sido recuperados en el área metropolitana 320 animales en peligro de tráfico de fauna silvestre, mientras que el año pasado la cifra fue cercana a las 5.000 especies recuperadas.